10 super trucos para quemar muchísimas más calorías en tu vida diaria. Estos trucos son súper efectivos y van genial, y con ellos podrás adelgazar muchísimo más rápido. Toma té verde una, dos o tres veces al día. Esta infusión va genial para el cuerpo, tiene muchos antioxidantes y también muchos beneficios para la pérdida de peso. Aumenta el metabolismo, aumenta la quema de calorías y disminuye la grasa corporal. También mejora el proceso de digestión de las grasas y mejora la digestión en general de los alimentos. Es especialmente eficaz para adelgazar si la tomas antes de una rutina de ejercicios. Nada más levantarte y un rato antes de desayunar, toma agua con el jugo de limón. Otra opción que puedes ir alternando con esto es tomar el jugo de 2 o 3 pomelos en ayunas. Siempre esto un ratito antes de desayunar. El limón y los pomelos promueven la eliminación de las toxinas, favorecen el control del azúcar en la sangre, evitan que se genere acumulación de grasa corporal, tienen mucha fibra, mejoran la digestión de los alimentos, controlan el deseo de comer y estimulan el metabolismo. Se han hecho muchos estudios del tema. Y beber bastante agua al día, unos 2 litros, ayuda a adelgazar. Te ayuda a tener menos hambre, porque a veces tienes como hambre y lo que tienes es sed. Aparte, si por ejemplo bebes bastante agua antes de una comida, luego en esa comida comes menos. Es un truco. Y luego tomar bastante agua participa en los procesos de desintoxicación del cuerpo, y esto te ayuda a perder más peso, mantiene el cuerpo hidratado y sano, y también, según algunos estudios, aumenta la termogénesis, o sea, las calorías quemadas durante nuestro día. En la actualidad, mucha parte de las actividades diarias se realizan sentado y además muchas veces con mala postura. Si trabajas en una oficina o en un comercio 10 horas diarias sentado, luego estás cansado, te subes al metro, conduces el auto, el desayuno, almuerzo, cena, todo es sentado, luego ves la televisión, revisas el móvil, lees un libro y haces más actividades que igual también son sentado. Así, sin darte cuenta, pasamos gran parte del día sentado. Hay que interiorizar que aunque se trabaja en un escritorio, tienes la posibilidad de no convertirte en una estatua. Es muy simple. Mientras estás sentado, mueve las piernas, los brazos, levántate todo lo que puedas. Para quemar calorías extras, haz movimientos de piernas en la silla, levántate todo lo que puedas y trata de estar el menor tiempo posible sentado y quieto. Camina siempre que sea posible, camina todo lo que puedas y más, aprovecha todas las ocasiones que tengas durante tu día para caminar. Muévete siempre que puedas y muévete todo lo que puedas, sé muy activo en tu vida diaria. Usa escaleras en lugar de ascensor, camina en lugar de coger el autobús o tu coche, pasea con tu mascota, juega con tus hijos. O sea, trata de moverte, aprovecha todas las ocasiones que tengas en tu día para caminar lo máximo. Haz planes activos con tus amigos. O sea, no todas las quedadas con amigos tienen que ser sentarse en una terraza, tomar algo. De hecho, va genial hacer otras cosas como quedar para hacer deporte, jugar al pádel, al tenis, al baloncesto, salir a correr, salir a hacer bicicleta, probar rutas de senderismo o algo más divertido como salir a bailar, incluso ir de compras andando. Eso sí, haz planes que impliquen moverte el máximo posible. Aprovecha tu día, aprovecha el tiempo para hacer ejercicio, para hacer cosas. Por ejemplo, si estoy viendo la tele al mismo tiempo puedo estar haciendo sentadillas, pesas, abdominales, en una colchoneta o en el sofá o sentado en una silla. Las pausas que tienes durante tu día de trabajo o de escuela, aprovéchalas para hacer ejercicios físicos mientras nadie te ve, como lo que hago yo aquí. Mientras estás lavándote los dientes, ves haciendo sentadillas a la vez. O sea, el día es muy largo, tienes 1000 oportunidades para hacer cosas de ejercicio mientras estás haciendo otras cosas de tu rutina, y todo esto te va a ayudar a quemar muchísimas calorías y a tonificar el cuerpo. Bueno, una cosa que hay que hacer todos los días es limpiar la casa. Yo lo que hago es me pongo música a buen ritmo y limpio con un montón de energía. Esto te permite quemar un montón de calorías extras diarias sin alterar tu rutina, porque limpiar tienes que limpiar. Pero hay mucha diferencia de si lo haces de forma lenta, aburrida, a ponerte música que te guste, que te encante, y hacerlo con mucho ritmo. Bueno, aparte de todo esto, tienes que hacer tu rutina de ejercicio, pero hay gente que tiene muy poquito tiempo. Si ese es tu caso, levántate 15 minutos antes de la hora y pon en marcha tu metabolismo. Si ya sabes que no vas a tener tiempo durante todo el día en hacer nada de ejercicio, te levantas antes y dedicas ese tiempo a hacer una rutina de 10 minutos de ejercicio de alta intensidad. Prueba un circuito, yo tengo muchos, o prueba sesiones HIIT cortas. Puedes hacer saltos, sentadillas, flexiones, y así comienzas bien el día activando el metabolismo, quemando muchas calorías y tienes el metabolismo en marcha y activo para el resto del día. De todos modos, mira abajo este vídeo que te voy a poner un vídeo donde explico cómo quemar muchísimas más calorías de lo normal al hacer ejercicio. Te pongo muchos trucos ahí.
La temperatura que tienes en casa te puede ayudar a adelgazar. Baja un poco el termostato, no hace falta pasar frío. Pero muchos expertos confirman que bajar la temperatura de nuestras casas 2 o 3 grados hace que el cuerpo necesite quemar más calorías para mantener la temperatura corporal y esto acelera el metabolismo. Si estás en casa unas 5 horas con la casa un poco fresca, habrás quemado unas 300 calorías adicionales. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, compartid el vídeo y dadle al like. Os mando un besazo y hasta muy pronto. ¡Gracias!